que todas estas patinadoras van a ser adelantadas una por una, como es el caso ahora de Iretta Silete, como hemos visto en otras categorías. Iretta Silete, también otra patinadora joven, 17 años, primera temporada en senior. En la temporada pasada estuvo compitiendo en junior, undécima del campeonato del mundo junior el año pasado. Este año su mejor clasificación en la Copa de Niza, en donde acababa en noveno lugar. Ayer octava. Una música muy conocida hace unos años de utilizar. Triple loop. Ahora mejor, mejor ahora, más solvente. Completamente desequilibrada. Doble axel. Doble salto. Está un poco desconcertada. Doble axel, doble toe loop. Lo que menos necesita ahora Iretta Silete es esa irregularidad y esos altibajos en su programa. Buenos elementos
saltos, algunos bien hechos, otros algún con deficiencias, con falta de altura, con falta de fuerza. Y mentalmente ir sacando adelante un programa con tantas irregularidades es difícil de soportar. Uno se anima cuando van saliendo bien las cosas, pero cuando falla tiene que volver a poner la mente en blanco y sacar adelante el siguiente elemento. Y no es fácil, muchas irregularidades, falta de igualdad a la hora de hacer el ejercicio. Le falta continuidad. Vamos a ver la nota, pues no puede ser muy alta. Técnica 47-60, presentación 42, dos puntos de deducción por la caída. Se va a la primera posición gracias a la diferencia de ayer. Se mete en la primera posición por muy poquita diferencia con respecto a su compañera. 135-126 tiene Elena Magoko, y va a salir ahora Sonia Lafuente, la patinadora madrileña.